Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de programación con Android para programadores Java que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Muy bien, Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos comenzando a vincular la parte gráfica con la parte de acá de la codificación en Java y entonces habíamos creado los distintos controles que ya tienen su ID en la parte gráfica. De esta manera, entonces estamos vinculando la parte de la codificación con la parte gráfica en Android. Vamos a colocar acá tres cadenas que van a ser los mensajes. Mensaje 1, string. Mensaje 2, y string mensaje 3. Esto debido a que vamos a intercambiar para agregar interacción, interactividad al nuestro programa en Android el código Java. Vamos a intercambiar acá la parte que tiene que ver con la actividad, pero ejecutándolo vamos a ingresar un nombre y vamos a sustituirlo acá en el text view o en la etiqueta. Lo que ingresemos en el edit text lo vamos a ver en el text view, ok, al darle incluir. Entonces ese va a ser nuestro ejemplo. Vámonos acá a la parte de la codificación y entramos en la parte del onCreate, que es donde comienza como tal la codificación en Java. Para ello debemos hacer una conversión. En este caso vamos a darle aquí los nombres que vamos a convertir. En este caso sería tvw nombre. Va a ser igual. Él es un campo de tipo text view. Tengo que hacer un casting acá. Text view, y aquí al ladito lo voy a ubicar en mi archivo activity main.xml. Colocamos entonces un find view by id. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: llevamos al archivo R que ya lo habíamos revisado en los primeros videos. Aquí llamo al ID, que es la parte que me permite vincular de el XML a la parte de programación. Y acá debo tener mi control, que es un control text nombre, ¿no? Vamos a verlo aquí, TW nombre. Aquí lo tengo. Entonces, punto y coma. Esto mismo lo voy a hacer para carrera. Y lo voy a hacer para teléfono. Entonces cambio aquí el nombre para carrera. Y aquí obviamente debería tener a TW carrera. Y aquí debería tener a TW teléfono. Aquí. Esto cambia por TW teléfono. Muy bien. Entonces, ya que hemos hecho lo correspondiente a los controles de texto, vamos ahora con los edit. Vamos a copiar aquí para ganar un poquito de tiempo y voy a utilizar ahora a edt nombre, edt carrera y edt teléfono. Igualmente le voy a hacer un casting
donde el control va a ser tipo edit text. Muy bien. Paso acá el edit text. Y paso acá el edit text. Me faltaría entonces el Find View by ID. Control C. Paso para acá. Aquí ya no sería TW nombre, sino sería EDT nombre. Pego aquí. Cambio por EDT carrera. Pego acá también. Y cambio por EDT teléfono. El último control que me quedaría entonces sería, epa, puse nombre nuevamente, es EDT teléfono. El último control sería el botón BTN incluir. Copio, lo pego acá. Igual, un control button. Copio esta parte de acá. Y mi botón se llama incluir. BTN incluir. Aquí está. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos la parte del on create. Vamos a borrar una línea acá. Le damos control S para guardar. Pero esto no va a funcionar simplemente con hacer un casting. Aquí tenemos que decirle entonces al método que el usuario va a disparar este evento. Entonces aquí tenemos que colocar en la parte de arriba, en el main activity, después del action bar activity, implementar implements un on click listener. Listener. Aquí me sale una advertencia, ¿sí? ¿Dónde puedo corregir esto? Esto lo puedo corregir entonces con un import on click listener del Android View punto view. Ahora aquí lo tengo, Android punto view punto view punto on click listener, y luego me vengo acá a corregir el main activity y le digo que añada un método, ok, y se corrigió. Este método por lo general él lo añade por acá abajo en el onClick view. Aquí en el onClick view él pasa precisamente este nombre view y pasa el parámetro b. Ese parámetro b lo vamos a utilizar, pero antes tenemos que verificar acá cuál control, a cuál control se le hizo clic. En este caso lo vamos a revisar con una estructura de control switch. Okay. Voy a tomarme este parámetro B y le voy a colocar punto getID. Abro aquí mi switch. Coloco ahora el primer case, que sería r.id.getID. El botón sería btn incluir.
Aquí le voy a colocar dos puntos. Y acá voy a colocar un default. Y luego un break. Obviamente, como la estructura case, cuando escoja una de las opciones necesito un break. Aquí también voy a colocar un break. Guardo con control S. Me voy entonces y comienzo a utilizar las variables que coloqué en el principio. Mensaje 1 va a ser igual a, en primer lugar, EDT, nombre, punto, get text, y luego lo llevo a tu string. Perfecto. Aquí tengo a mensaje 1. Entonces, teniendo acá en mensaje 1 lo que hay en EDT nombre, me voy a TBW nombre, que sería el text view, y le voy a colocar ahora un set text. Pero este set text va a ser mensaje 1. Aquí lo tengo. Entonces, esto mismo lo voy a hacer para los otros dos mensajes. Mensaje 2, EDT, aquí sería carrera, TW carrera, mensaje 2, y a este último sería el de teléfono. Mensaje 3. Perfecto, guardamos. Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo hacemos la llamada, en el video número 11, desde acá, desde el onCreate del evento click. Nos veremos entonces en el video número 11 de este curso de programación con Android para programadores Java. Un abrazo y hasta entonces.